reacciona muy bien. ¡Ojo, que soccer! ¡Se puede hacer y se hace! Media vuelta, va con todo, se hace la doble flipping. Cuidadito que nos podemos hacer esta ronda, ronda importante. Baja el último de jugador y vaya jump shot. Se lleva el primero a buscar la segunda. Un poquito por banana, el molotov que se lo salta. Responder, leg shot y le acaba de romper la cabeza a Dense. Ahí va el primero. Mira, parece que este equipo se apaga. ¡Uy! ¡Yepa! Ya estamos aquí de vuelta. Bienvenidos a Existes Televisión. Tenemos el partidazo en ronda número 2. ¡Ojo, que estos vienen fuertes! ¡Ojo, que estos son buenos! Buenas, Bondalf, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Pues estoy viendo el warm-up del tal Yuyu este con la VP y me estoy quedando pálido. Pero bien. A ver qué tal esta partida. Ronda 256. Y pinta que esto va a estar ajustadito, así que tal, a ver qué tal va la partida. Seguimos en warm-up, repetimos Inferno, y con los 10 jugadores dentro, de momento partiéndose las caras, tirando de muñeca. Bueno, Limitless, lo dicho, yo antes cuando le estaba explicando a Bondalf, cuando ha venido, digo, bueno, ¿cuántas rondas son, tal, estamos hablando aquí? Digo, no lo sabemos. A veces el qualifier se parte en 2 días, a veces se hace todo seguido, y este tiene pinta de que va a ser todo seguido, por lo tanto, hemos hecho cuentas y claro, son 500 equipos casi los que se han apuntado, por lo tanto, son 256 rondas, haciendo números, pues nos podemos quedar aquí hasta las 12 de la madrugada. Sí, sí. Pues eso de los planes, esto es la vida que lo hace por nosotros, Alex. Tú y yo ya estamos mayores para irnos de parranda. Claro, sí. Y pues también estamos mayores para estar aquí sentados 12 horas en el. Pero como hoy no tenemos camps, podemos estar con el batín de señor mayor de estar en casa como un señor. Eso. Yo estoy en tirantes, con eso te lo digo todo. Hostia, y yo resfriado con fiebre, me cago en. ¿Qué haces en tirantes? Abrígate, porque me vas a coger frío. No sé. Solo ser en casa, poco me abrigo. Lo dicho, pero todo esto venía al pero, ¿vale? Se nos puede acabar el chollo de castear si viene un equipo fuerte, que te lo he dicho, digo, a ver, cabe la posibilidad que a lo mejor te venga uno de los cocos en segunda, tercera ronda y nos joda el qualifier. Y es lo que ha pasado. Ahora estamos justo empezando la ronda de mullos importantísima, señores. Para establecer el bando, ya que queremos empezar en el lado CT contra estos, porque son duros, no lo siguiente. Pues igual que se podría ir en segunda ronda, Bondal. Creo que es la ronda de mullos más tryhard que he visto nunca. Todos hay con cuidado, ojito, que se puede liar. ¡La ganamos! ¡La llevamos! Grande Enkai, grande Impulse. Pues aquí está. Supongo que elegiremos la OCT. Y a ver, ¿qué tal? En efecto, ahí estamos. ¿Imaginas que ahora ganamos solo por haber elegido la OCT primero? La ronda de mullos que vale un pase a ronda de 128. Igual es mucho decir ya, ¿eh? Igual es mucho decir. Te ha dicho por el chat, Cani, lo de que estás en calzones, Cani. Me has recordado en un momentín a Quentin, casteando sin pantalones. Ah, pues no. Pues justamente tengo pantalones de pijama y camiseta interior de esta de tirantes. Madre mía, la bala que le acaba de sacar Bolox al bueno de Impulse. De momento inferioridad numérica, cuidado que eso, que era importante que cogiera esa baja. ¡Y la piñita! Y la piña, uy, bien, el flash que ha llegado a tiempo, pero no, ha llegado mejor. Madre mía, Yuyu, el jumpshot que le acaba de pegar a Soccer, que lo ha dejado vestido de fallero. Solo quedan 3 defendiendo, tenemos a todo el equipo rotando en A. Y a ver la sobre rotación, porque parece que se dirigen por banana. Y no la pueden colar, ¿eh? No hay nadie. Se mueve rápido. Fíjate, no hay nadie. Se la jugaban a cometer el error. Tiene que rotar rápidamente. No, ojo, ahora que rerrotan. De nuevo. 57 segundos. Pues lo han hecho muy bien, ¿eh? Dejan solamente a un jugador metido en la zona de punto. En este caso es Enkai y encima 9 de vida. Ojo, el flash que llegaba. Lo dicho, van a tener el plante más fácil posible. Y aquí la ronda de pistolas que se la va a llevar con toda la calma del mundo los chicos del Limitless. A ver si caería el milagro, pero no se va a llevar ni uno. Le ha quedado tocadísimo tanto Maka como Kana. Pero, ¡ay, mira, Kairi, qué bala! Pero se le devuelve rápido Smiley. Y aquí muchas está la ronda balas de pistolas con plante para los chicos del Limitless. Muchas balas tenía que pegar Kairi en esa zona de arco para intentar resolver esta ronda que se nos ha puesto muy
cuesta arriba en el momento que hemos hecho las sobrerotaciones. Nos han jugado un poquito a la de como Musambane, ¿no? Como títeres. Ahora quiero que vayas a B, ahora quiero que vayas a A, ahora quiero que me dejes A libre con Enkai a 9 de vida y ahora te planto. Momento... Lo ha hecho bien, ¿eh? Es decir, se les ha ido y ya está. No hay más. De momento, pelea pro banana. Esta es nuestra ronda, Bondalf. Estas son las forzadas. La de pipas, fíjate que nos ganaban hasta los otros jugadores que eran un poquito más blandos. Imagínate estos. Pero ojo las forzadas. Vamos a ver si hay suerte. De momento, bastante más estándar ahora, más pausado. Tenemos alguna compra por parte de Pollux y de Smiley para poder hacer daño. Yuyu, Kana y Maka, que si sacan algo, pues es dinerito gratis que se van a llevar. Y aquí el busteo buscando, no le ve por ahí, así que lo ha visto. Bien, Props, que le castigaba un poquito, pero nada, Maka, apenas 81 de vida. Menos ya tiene información de que están también tomando, peleando el control por banana. Si se mueve, el molo que llega, aunque se tira un poquito demasiado lejos. Para sacar de la posición de sacos, que es donde se puede hacer bastante daño a las cortas distancias. Y ganando tiempo, eso sí que es verdad, que están defendiendo bien del 2 contra 3. Rotan ahora, parece ser, hacia la zona BA. Veremos si le puede pillar por corta. Mira, Impulse. Mira la flash. ¡Ay, qué bien! La ha pillado por la espalda Kana. Está girado perfecto, Kana. Evitando esa flash y sabiendo que iban a hacer lo que han hecho. ¡Ay, qué mal! Impulse que muere finalmente frente a Maka Kairi, que se lleva la vida de Kana. Le pilla también Maka. Otra más para él, la segunda. Queda ya van dos rondas que nos hacen lo mismo, ¿eh? Balancean mucho las sobrerotaciones hacia un lado u otro y plantan, digamos, donde saben que hay inferioridad numérica por parte del equipo de Existence White. Dos veces que lo han hecho, dos veces que les ha salido. Y aquí lo vemos. Estamos guardando lo que podemos, tanto Soccer como Kairi, por lo menos el chalequito. Están en la zona de B, no van a querer salir a buscarles. Si eso que vengan, veremos si pueden quitar arma o castigar o algo. Aquí Soccer sabe que llega. Uy, se ha dado la vuelta justo. Y se lleva por lo menos a uno, pero llega Pollux la doble para él, tanto Kairi como Soccer que acaban muriendo. Pues el 2-0, con plante de nuevo para los chicos de Limitless. Y esa forzada no ha salido bien, Cani. Y ellos empiezan a tener un dinero importante. Y nosotros que estamos en la B, completamente. Es el principio del partido, Gondalf. Hay que tener calma. Ya sabemos que si se pierde la de pipas es muy fácil que te metan un 0-3. La importante es esa, la ronda número 4, donde todo el mundo compra armas. Esa es la que duele. Esa es la que ya si te meten en un 0-4, se te puede ir perfectamente el partido a un 0-5-0-6. Vamos, o sea, porque ya encadenas, digamos, esa bola de nieve de la economía negativa o griega. Sí. Y te ponen con problemas bastante importantes. Ahí es cuando normalmente el equipo tiene que hacer pausa, parar y ver qué es lo que está fallando. Pero de momento estamos en la ronda número 3, que es la Echo. Esta casi casi es un regalo para Limitless. Uh-huh. Si quitamos armas ya es worth. Y vamos a ver qué es lo que pasa. De momento estaqueados todos en el punto en B. Por si viene algún alma cándida y no lo podemos llevar por delante, pues muy bien, pero parece ser que con toda la calma del mundo los chicos de Limitless se van a ir para la zona de A, van a ir a por el plante sencillo, van a aceptar la ronda de regalo y no van a querer pelearse ni buscar nada, que bueno, espérate porque Maka, que aún no ha comprado, que sigue con esta UCI va a poder sacar algo y mira si lo saca, en este caso Yuyu, que se lleva Impulse. Fíjate que no quieren que guarden absolutamente nada estos jugadores que van a plantar y directamente a cazar a los jugadores de Existence White que estaban ahí haciendo un stack en zona de banana para intentar sorprender a los jugadores de Limitless, a ver si podían al menos quitar alguna de las armas y no ha sido así. Lo dicho, 0-3, no pasa absolutamente nada, es típico a la hora de perder la ronda de pipas, esta es la importante, pero lo malo es que al no hacer casi bajas, fíjate que han tenido que forzar, no han hecho ni compra entera, no. Soccer y Kairi, que van con Famas y MP9. Sí, tampoco sin todas las utilidades, sin casco, que de normal contra Akas da más igual, pero en este caso que aún siguen con la compra que han hecho en ronda 2, no hace falta, y madre mía, Canada, que le acaba de sacar a Kairi. De momento Kairi que no ha podido sacar provecho a esa fama intentando pushear esa zona de antiguo coche, de banana, se ha visto sorprendido y fíjate que ya saben que a lo mejor han hecho la sobrerotación y van a ejecutar otra vez en bomba de A, pero esta vez Existence que no se lo traga, no ha rotado, deja a Plopsky totalmente solo en bomba de B, confían en él. Bueno, pues se está quedando Plopsky solo, pero claro, va a tener que rotar si finalmente ejecuta en A, parece que se mete en el flash que llega. Disparado a través del humo, Soccer que tiene buena posición, veremos si puede hacer bien, daño. El molo bueno, le pilla, pero madre mía, qué rápido ha estado. Se lleva por lo menos tanto que hay, Soccer se ha llevado a uno por delante. Queda Smiley, 3 contra 3. Volviendo ya Plopsky corriendo, a ver si llega pronto.
O les puede interceptar. Ojo, Plosky tiene la ronda, ¿eh? Plosky tiene la ronda aquí. Si les para en seco y le frena, aunque está esperando. Ahí lo han escuchado. Lo han escuchado. Se lleva uno. ¡Oh, se lleva uno! Vale, se ha llevado a dos. Muy bien. Plo. Se lo lleva. Quedan dos contra uno. A ver el plante. 35 segundos. Va corriendo el Maca con la bomba, con el C4. El plante en B que va a llegar y no se va a poder evitar. Pero veremos qué tal lo hace en Kai, qué tal lo hace Impulse. Mira qué listo Maca, que no planta. Está fakeando. Se quiere quedar en uno contra uno. Y de momento lo consigue. ¡Ay, ahí que está. Se complica! El uno contra uno que se lo ha sacado. Impulse contra Maca. El plante que sí que va a llegar ahora. Y a defender. Impulse que tiene una responsabilidad enorme para que no se vayan estos jugadores de Dreamless en el resultado. De momento, ganar esta ronda sería importante. Muy importante. Maca que le da la vuelta. Le va a pillar de espaldas. O de frente. Le da lo mismo. 4-0 que cuelan los chicos de Limitless. Muy bien jugado en este caso por Maca. Buscando el uno contra uno antes del plante. Y aquí está. De nuevo nos quedamos un poquito tocados. Veremos si se fuerza y a ver si sacamos algo de aquí. Qué pena. 0-4 en el marcador. Lo peor que nos podía pasar, al menos en este inicio de ronda, bueno, de partido, es eso, es perder esta ronda. Y de momento, fíjate, lo que te decía de la economía, ahora tienen que forzar entre CZs y Deagles para intentar hacer daño. Si pierden esta ronda, nos iríamos una eco. Bueno, o medio compra, más bien. Y fácilmente nos podemos ir al 0-5-0-6. Bueno, hay que echarle freno. Tengo que sacar algo más de aquí. De momento, defendiendo, haciendo lo mismo. Y Limitless no está haciendo tampoco nada especial. Cada ronda hace lo mismo. Amenaza un poco en A. Hace como que rotan a B y vuelven a A. Todos los plantes, cuando estaban entrando en equipo, han sido en la zona de A. Menos cuando se han quedado uno contra uno o dos contra dos, que ha sido, por ejemplo, esta última ronda, que sí que han movido el C4 hasta B. Pero parece que por lo menos existe Sway, lo tiene ya claro. Ojito ahora que podemos tener fiesta. A ver, Shocker que asome y la cabeza que la encuentra Maca rápidamente. Plopsky. Va Kairi, Plopsky y Enkai que acaban la 1 y 1. Que viene Enkai, que acaba también con Smiley. Bueno, por la espalda, oh, madre mía. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo acaba de hacer Maca, que se da la vuelta. Queda 15 meter en este caso solamente defendiendo el bueno de Enkai. Veremos si puede sacar algo. Está todo contra el mundo, la bomba plantada. ¿Le quiere bullar? ¿Le quiere bullar? No, no se lo va a llevar. Finalmente, Pollux, perdón, que cae. Pero Kana que resuelve la quinta ronda para los chicos de Limitless. El Maca me está dando un miedo. Lleva 9 frags en 5 rondas y está jugando impresionante y una puntería de Cristo. Es que no solamente tiene una puntería de Cristo, como acabas de decir, sino la visión de mapa. Fíjate que está mirando siempre en el lado correcto, cubriendo, que no haya sobrerotaciones, que ninguno de los jugadores de System White sorprenda atravesando algún humo. Está en todos lados, de momento está siendo Dios. Ojo, ahora la pelea por banana y llega la piña que le pega tanto a Plosky como a Kairi. Yuyu, que está con la VP en el warm-up, este tío me ha dado muchísimo miedo. Avisado que da ahí. Siguen peleando por bananas, ligando los flashes, los humos y los molos como si fueran gratis. Repartiendo un poquito de balas. Y Pollux un poquito más retrasado con M4, o sea, con Aka, perdón, buscando. Pues se debería ir por la batalla para ganar banana, ¿eh? Al final la pierden, sí. Fíjate, la tienen que ceder ya que hay muchos jugadores y no tienen la información clara. Estaban pero menuda de batalla metidos. De molotov, humos, flashes, ráfagas para ganar banana, ¿eh? Sí, tiene que ir para atrás porque, claro, son 4 dentro. Y a ver si van a ejecutar, se pueden meter con todo o no. De nuevo está haciendo la misma, ¿eh? O una vez más. A ver, Yo-Yo preguntan si es el que jugó en el DLC. Es probable, siendo francés, tanto el equipo como los jugadores, como el DLC en este caso. Hoy voy vestido yo de DLC precisamente, Alex. Ah, ¿sí? Pero sí, espero que no perdamos por esto. Bueno, y si lo dices, ya estás aumentando las probabilidades. ¡Viva la Francia! ¡Ojo, ¡qué bien! ¡Ahora Kairi! ¡Se lleva 1-2! Se lleva 2 antes de caer finalmente frente a Pollux. Y está Plosky defendiendo, rotando. Pero mira qué bien, se la han vuelto a colar los chicos de Limitless. Dejan la zona de A completamente vendida. Pero esta vez Shocker que se queda. El plante que llega. Se acaba con uno. Le ha cortado el plante, pero yo finalmente se lo lleva. Tiene que llegar de nuevo la esperanza en Kai. El plante que está, pero 3 contra 2. La VP de Yu-Yu. O Yu-Yu, cuidado con este. Queda muchísimo miedo. Bueno, y Pollux que tiene buena posición. 3 contra 2 aún es... Hay ventana. Ahí está. Pues 2 contra 2. Jodido. Y la VP que se lleva uno Yu-Yu. Aún más jodido. Y queda en Kai. Cambia VP por Aka. Le puede dar la vuelta. Tiene que entrar finalmente. Pollux que le está esperando cual ratilla. Pobre, en Kai se gira. No puede ser. Otra ronda más
la sexta para los chicos de Limitless. Fíjate, han hecho muy bien. ¿Cómo saben? A lo mejor la superioridad que ahora mismo tienen mentalmente a los jugadores de System White, que el posplante no lo hacen defensivo y esperando a el rival cometa el error de entrar en la bomba mirando a espaldas. No, no, comen. O sea, fíjate que es comen en el posplante para rushear y parar las rotaciones, porque saben que les van a pillar fuera de lugar y sin saber qué hacer, o mientras están hablando qué es lo que hay que hacer, y es lo que nos están haciendo. No nos dejan pensar. No, está jugando muy bien el conjunto francés. De nuevo vemos aquí a Yuyu con AWP amenazando, esta vez en banana, un poquito más en solitario, más retrasado que en las partidas anteriores. Y Pollux, creo que toda la ronda se viene aquí a buscar Wolvan por si sacara petróleo de la jugada. Y aquí de nuevo el White, pues, tirando muy de low cost. Con mucha calma en Limitless, ¿eh? No están apresurando nada, no están forzando nada. Y están ganando, además de que el aim lo tiene muy bueno, como hemos comentado. Están jugando muy bien con la cabeza. El humo para ganar tiempo. De momento, un minutito. La zona de banana, que ya no se atreven a ser agresivos los jugadores de System White. De momento la venden, dejando que avancen estos jugadores de Limitless franceses, que de momento nos están pegando una santa... Bueno, no iba a decir paliza, pero sí. De momento es lo que hay. Soccer que se lleva a Smiley, que viene, que hay que le pillaba la espalda, veremos. Uf. Le ha costado mucho, pero lo bien está, lo que bien acaba. Situación de 5 contra 3, pues no, contra 4. ¡Ay, porque Plopsky, Maca... Plopsky! Le quita también ahora a Plopsky, que se ha llevado el AK, también tiene una en K y llega por la espalda, que viene ahora Yuyu con la pistolita, acabando rápidamente con Plo. 3 contra 2. No hay plante de momento. 22 segundos. Esta puede ser una ronda buena. El flash que llega para Impulse, retrasa un poco. Planta finalmente en el punto en B. A ver qué tal ahora el retake. Tiene que llegar. Bueno. Sí, tiene que llegar ahora corriendo Soccer con las sacas que hemos robado del suelo, que valen oro ahora mismo. Yuyu, que tiene el pixel pilladísimo. A ver al primero que asome la foto. Uy, ha fallado el tiro y tiene la posición. Sabe que está ahí escondido detrás. Una baiteada. Uy, qué bien ahora Yuyu, cómo se ha llevado en Kede por medio. No lo ha visto venir. La AK de Kana también acaba con Impulse y solo queda Soccer, que va a llegar por banana ahora un poquito tarde. La sea su propio compañero y casi le pega un tiro, pero no pasa nada. Hola. Vaya prefire a su compañero, del rollo de, bueno, yo todo lo que hay alrededor de la bomba lo protejo, lo mato. Y de momento Soccer, que saca una baja, pero seguimos teniendo problemas a la hora de intentar hacer los retakes. Son muy superiores estos franceses en el posplante, lo tienen muy claro. Además, en los unos contra unos se ven tanto jugadores como Yuyu y Maca bastante superiores a casi todos los jugadores de Existence White. Vamos a tener que hacer un cambio de actitud y sobre todo encadenar dos o tres ronditas seguidas para que ese momentum cambie. Bondar, si no, estamos jodidos, ¿eh? Sí, sí, realmente de momento viene ahora Impulse, que empieza abriendo la ronda, acabando con Kanar. Sí, es importante esto, nos quitamos uno encima, ya que aún queda Maca, que es su compañero de nombre similar, que es el que más la está liando. Tienes razón. El que da miedo es Maca, pero bueno, aún así es 5 contra 4, no está mal. Así que ya dependemos un poco de la individualidad, en este caso de Yuyu, que es el que la puede liar en esta partida. Y ahora veremos, la pelea por banana. Yuyu, que está avanzando, ha dado vueltas con el C4 encima. Es lo que te iba a decir, digo, ¿qué hace piqueando con el C4? Está todo loco. Sí. Era un poquito extraño, pero bueno. Creo que ha ido a recoger las utilidades de su compañero muerto, puede ser. Ah, eso ha pasado por encima. Es una opción, válida. Pues de momento parece que amenazan con ejecutar en la zona de A, defendiendo, ganando tiempo con estos flashes. Veremos si pueden entrar. Y también posicionados, el bolo que llega y desplena un poco. Y otro flash, que pienso que ahora acabando con la vida de Polo, puede buscar más el segundo que se lo lleva. Soccer con la 3, Soccer con 4. 4K para Soccer. Bien jugado ahora por nuestra bestia. Y aquí está la primera, la remontada que llega, o que empieza por lo menos. Pero muy buena ronda en este caso. Bondal, lo que he dicho, encadenar. Hay que meterle 2 o 3. ¿Vale? Para que los chicos se vengan abajo, ¿sabes? Del inglés, digan, ojo, que esta gente también la sabe pegar. Si vamos a lo yolo, si vamos un poquito más al freestyle, vamos a tener problemas. Y que comiencen a comerse la olla y a tener un poco de respeto, sobre todo. Cuidado Kairi, que quería tanquear un poco el Molotov y lo ha tanqueado más de la cuenta, ¿eh? Sí, sí, a ver, lo tanqueado no lo ha tanqueado. Está bien hecho. Lo ha chupado, ¿eh? Ojo otro. Ojo, aquí bien Impulse. Este pixel no es como muy difícil de dar, pregunto, ¿eh? En plan reflejos... Que tienes que tener de Cyborg. Kairi, que se queda a 13 de vida. Demasiado, está tanqueando. Son típicos porque piquean también al pixel, ¿sabes? No piquean a... No suelen ir a lo yolo, sino intentan hacer prefire en esa zona. Bueno, vamos a ver. Como decían por el chat de la pisonadora Fernández,
Se despertaba en esta última ronda. Otro humo para ganar tiempo y evitar este flasheo que se lleva Plovsky. Que va a tener que jugársela. ¡Uy, qué listo que es! ¡Nuestro niño! El más listo. El más listo de su clase. Llega la hora, Maca, que lo han pillado. Y a Maca lo habían puesto uno contra uno. Y dos para Maca. ¿Cómo está jugando la VP de Impulse? Bien, ahora acabando con Smiley, 3 contra 3. El plante que de momento no ha llegado y parece ser que ejecutan en A. O sea, en B, perdón. Y está decidiendo quién. En Kai. En Kai contra el mundo. En Kai contra Maca. La tiene, ¿eh? Pues vamos, a ver. Le puede pillar plantando. No, no, no. Toca. No, se va a esperar. O sea, se espera a sus compañeros. Se espera al remake. Ahí está. Yuyu, que no ¿cómo falla. Lo saben? Yo lo siento, pero en el postplante esta gente son dioses. Y Maca, por favor, banear a este chico. Ya, o sea, reportarle Overwatch, al menos. Que se vaya para el suelo unos días. Es increíble lo que está haciendo este jugador. Sí, pues guarda, el conjunto del White no quiere perder el AK de Socket, chalequito casco y la VP de Impulse, más de lo mismo. No va ni a intentarlo, porque es lo que has dicho tú, en el afterplant, o sea, en el postplant están brutales los franceses. Sí, y ahora mismo la economía no permite que se puedan jugar otra vez otro error, por lo tanto van a guardar Socket e Impulse. No conseguimos el reto o el objetivo, mini objetivo de sumar dos rondas seguidas, cosa que eso hubiera cambiado un poquito la situación. De momento tenemos que remar otra vez para volver a tener esa oportunidad. Pues aquí ya lo vemos, el 1-8 que llegaba de momento, compra completa de nuevo, doble WP, tanto Kairi como Impulse. A ver si con esto nos podemos quitar a gente de en medio rápido y con superioridad numérica no nos comen tanto en rotaciones. Porque creo cuidado que el piqueo de Kairi. Madre mía, Yuyu. Bien. Bueno, bien, ahí Kairi frenando en seco al francés. Y le ha explicado cómo funciona esto. Banana is mine. Ya lo decía la canción de David Guetta. Vale, vamos a ver. Ahí está, bien, y no falla. Kairi. Otra más, 2K para Kairi de momento. Sigue la ronda. Onda, lo bueno que tenemos en Existence White es que casi todos los jugadores son muy, muy buenos de AWP. A mi Plovsky no le quites la M4 ni la AK. Pero y lo pues demás es bueno, con el AWP también. Es porque, muy bueno. Pero porque el cabroncete es bueno en general como concepto, ¿sabes qué decir? Sí, sí, es un jugador muy completo. A ver ahora, de momento esta doble que se ha llevado Kairi con AWP nos da un respiro importante. De hecho, ha decidido límites no asomar más por banana, viendo que está el cancerbero. Y a ver esta segunda ronda. Aspiramos al 7-8 desde el lado CT. Ah, está Soccer metido en punto, ya verás, va a hacer el desplazo. Smiley que mata a su compañero. Por Le France le gritaba. Cuidado, Maca invocando a los demonios. O a la caída de conexión. Le peta internet. Bueno, a ver. Yo no quiero ser cabrón, Alex, pero si le peta internet Yo ahora quiero hacer una rectificación. Cuando he dicho banear a ese jugador, en un contexto figurado. O sea, a ver, por favor, quien le esté haciendo dedos a Maca, que a lo mejor esté aquí, que pare, por favor. Fair play. Ojo, A ver, madre mía. Que, a ver, que también puede ser que tenga una caída de conexión de su pueblo. Que le hayan cortado los cables, yo qué sé. El gato. Que se le haya caído la luz. Banned for cheating. Stingwar, 48 horas. Vamos a ver. No creo. Supongo. Oye, sería el mejor contragafe de que he hecho hasta ahora. Pero para enmarcarlo, o sea, sacarte un clip. ¿Y sabes estos marcos de fotos que venden que es con vídeo? Con una imagen animada. Sí. Y ponerte este clip en bucle. Y aquí, o sea, sí, comprar un marco de estos de foto digital que van con vídeo y ponerlo en la oficina de Existence ahí, enmarcado. Pues espérate, se ha acabado el timeout, se ha acabado la pausa de Limitless y no sé si Maca ha vuelto. Ha vuelto. ¿Seguro? Está mirando al infinito y no se mueve. Bueno, al menos ha vuelto. Si está o no está... No, está mirando al infinito, está mirando a la nada pensando en todo. Se ha quedado en la base. ¡Ay! ¡El contra ¡ay, Dios mío! ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! Que Maca ya no juega. Has left the game. Madre, amor hermoso. Bueno, pues a ver si 5 contra 4 nos llevamos algo. Está feo, esto quiero decir, ahora ya hablando en serio, deportivamente hablando, es algo que puede ocurrir. Pero bueno,
Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, 4 contra 5. A ver, ahora fuera coñas, ¿eh? No mola un partido así. No. De hecho, más que nada no mola y no quiero a la gente con doble rasero, porque si ir más lejos, el primer partido de la ronda de 512 que hemos jugado, Movistar ha quedado 16 euros porque estaba jugando 5 contra 3. Así que, y os estáis riendo de eso, así que sois conscientes de que es algo que no mola que ocurran estas cosas, ¿sabes? Así que no, sea lo que tenga que ser, todo. Claro, o sea, ojalá que vuelva. Mira, ojalá que nos parta la cara, ¿vale? Mira lo que te digo, ojalá vuelva a Maca y nos diga, mira, la ronda que no he estado la voy a recuperar ahora. Y saca 3-6 seguidos. Ay, qué pena que Kairi ha fallado ese tiro, se tienen que tirar para atrás. Le van a comer, es una eco, tendríamos que ganar esta ronda. Bueno, Kairi que le saca la foto en este caso a Kana y vuelven a rotar de nuevo para A. De momento no hay pinta de que Maca esté volviendo a la partida. Y que así siga. Claro. Ojo en Kai, que la tiene. Se lleva Impulse al primero y Kai se lleva al segundo. Solamente queda con vida Yuyu, el francés. Veremos si puede llevárselo. Uy. Tienen que tirar de pausa ahora, ¿eh? Otra pausa. Solo se pueden cuatro y esta es la segunda. Bueno, si es por problemas así de conexión, ya te diré que seguramente los jugadores de Existence también tirarán de alguna de sus pausas para darle tiempo a que vuelva. Claro, ceder la pausa en este caso. No es la primera vez que lo hacemos, es dentro de nuestra filosofía y ahora hablando en serio, fuera coñas. O sea, tenéis que, a ver, a los espectadores, tenéis que diferenciar claramente lo que son bromas, lo que es cachondeo, lo que es entretenimiento, que aquí nos gusta mucho, tanto a Bondas como a mí. Y luego cuando nos ponemos serios, o sea, ya a nivel de club, no es la primera vez que hacemos una pausa cuando hay un problema técnico de por parte de alguno de los jugadores para que pueda venir y hacer un partido como tiene que ser, 5 contra 5. De hecho, o Alex, ¿qué es lo que va a pasar? Es más, como veis, hay 4 pausas, supongo que sea 4 en total o 4 por equipo. Bueno, sea como fuere, sí que es normal. 4 por equipo. 4 por equipo, es guardarte tú una pausa para tu propio equipo, por si te ocurre algo, imagínate que pecas de bueno, le cedes tus 2 pausas al otro equipo y luego se te cae a ti internet. ¿Con qué cara te quedas? ¿Vale? Entonces sí que te sueles guardar una por si acaso, pero el resto sí que tienes que cederlo generalmente. Generalmente, perdón. A ver, ojalá que vuelva. Mira, fíjate, mira, lo han intentado, han votado la pausa y no han podido. Impulse se lo acaba de decir por el chat, que lo han intentado. Ah, no, sí, ha saltado. Ah, sí, ha entrado por lo menos. Bueno, pues haciendo tiempo, a ver si vuelve el jugador. Lo que pasa es que tampoco ha entrado la de Lindles, ha entrado la de... ¿Sabes? O sea, Existence ha intentado gastar una de sus pausas para ofrecérselas. Como bien decimos, es una de las cosas que solemos hacer. O sea, no mola este tipo. O sea, si te pasara a ti, como equipo, esperarías lo mismo del rival. Por lo tanto, nunca hacemos lo que no nos gustaría que nos hiciera a nosotros. Que luego conocemos más de un equipo y de dos. Y ya digo, no hablo de counter porque, que yo sepa, no ha ocurrido en este caso. Pero en otras competiciones, en otros deportes que he llevado yo, hay equipos que se veían a lo mejor como en el esto y no... No dejaban, ¿cómo se dice? La pausa de, no, lo siento, no te la cedo. Y eso queda muy feo. ¿Que están en su derecho? Totalmente. Pero está feo que entre clubes de la misma competición, pues no sea. Ojo Soccer que le acaba de decir, a ver, en español, en búlgaro, en serbio, en inglés, pero en francés. En francés no. Y se ríen. De momento, bueno, buen rollo entre Existence White y Limbless. Y fíjate que tienen que jugar otra ronda sin Maca. Bueno, pues a ver qué tal les va. No sé si creo que Impulse no ha visto nada. De momento Yuyu que se coloca con la Eagle esperando. Buscando el Wolvan con Eagle. Esto ya es de estar enfermo, ¿eh? Es de buscar el Wolvan, pase lo que pase. Ya Yuyu está nervioso, no lo siguiente. Está frenético, ¿eh? Bueno, y la piña, no ha hecho nada. Son esas piñas que pegan en un píxel de textura que sí, que se lo coma todo. No hace nada. Y aquí está Kana. Se apartaba de la piña, pero le esperaba la bala del Magnum, de la VP. Y aquí está, se lleva 2. Queda Yuyu y queda Smiley. Uy, Yuyu con este tiro que le podía haber hecho mucho, mucho daño a Impulse. Yuyu, lo veo aquí, bueno, la cabeza de Plopsy que la ha encontrado. El profile de Impulse que no vale para nada, se va para atrás. Rotando de nuevo, buscando por si buscaban el plant en B, pero siguen aún por la zona de A. Bueno, pues... Yuyu lo veo tilt. Un poquito. Mira, ahora que estamos un poquito en una ronda más calmada que estoy contra 4, ¿vale? Que me parece feo esto. He dicho lo de la Magnum, ¿te acuerdas que tuvimos esta discusión el otro día, no, Alex? Lo tuvimos fuera de stream, lo de la munición Magnum, sí. Claro, yo cuando yo era joven, yo fui joven un día y no estaba ni calvo y no tenía barba, ¿sabes? Entonces, la Arctic, la VP,
el arma era Arctic Warfare Magnum. Y era por la munición que llevaba de Magnum. Así que ahora que estamos 856 personas en el chat, patino mucho. Cuando, o sea, ¿se entiende si digo la Magnum? Que es la bala, la munición que lleva la VP. ¿O me vais a pegar? Es muy old school, a lo mejor. Dice, claro, es que te hablo hace 15 años. Pero bueno, Yuyu que abre de momento el punto y se lleva la vida de Kairi. Aunque solamente queda él con la VP. Veremos si la quiere recuperar, la quiere guardar. O le van a hacer el sándwich Le Baguette. Se lo van a llevar. Ahí está. Lo localizan y lo matan. Sí. De momento que han hecho todo el tiempo posible. Fíjate que han intentado apurar todo el tiempo de la ronda. Y al final, ojo que la pausa la tiran otra vez en Limbless. Mira, gente del chat. Bueno, hay uno que me pone un implante de pelo, muy majo. El resto dice que sí, que es muy, muy old school. Pero se siente identificado y que aún le llaman Arctic a la VP. Así que se acepta como nivel de compañía. Gracias, gracias. Vale, pues ya está. Ahí, cuando digo la Magnum de la VP, me refiero a la munición, no a una Magnum de pistola. Intentaré no decirlo igualmente, ¿vale? Porque obviamente me entenderá los que lleven jugando a CSGO 15 años como yo. Los que lleven menos, pues igual me dice, ¿qué dice este señor mayor ahí? Bueno, pues la cuarta pausa que usa Limitless. Después de esta, usaremos alguna de las nuestras, supongo. Ahí ha vuelto Maca. Habemos partido. 4-8. Vuelve, bueno, Maca. Ah, compra, compra. Al menos está activo. Sí, está comprando para todo el mundo, además. Dice 8.000 de pasta. ¿Quién quiere? Vale, vuelve Maca. Parece que está activo. Vuelve el partido con el 5 contra 5. Igualdad ahora mismo, al menos en número. Aunque hay que ser honestos. Ahora mismo, superioridad por parte del Limbless en cuestión de juego demostrado, ¿no? En este partido, vistas las 13 rondas que acabamos de ver. Nos hacen 4 y 16, dice, bueno, nos vamos, por si peta internet. Esperemos que no, esperemos que no. Pero aquí que llega Maca, que vendrá con la rabia francesa. Ojo que también hay que observar al rival. Ahora mismo ya son bastantes rondas para que Kairi, o el responsable del equipo en cuestión de tomar las decisiones, vea cuál es la mejor manera de pararlos. El partido puede cambiar, y no es la primera vez que pasa. También está el cambio de bando, ojo. No hay que desconfiar de nuestros jugadores. Hay que ver, fíjate. Ahora Impulse acaba con la vida de Yuyu, uno de los peligrosos, y más con AWP. Tiene que irse para atrás cediendo un poquito banana, que bueno, el tiro de Kairi se lleva al segundo. Ah, no, se lleva a uno Impulse y otro del, perdón. Y es Maca, ¿eh? Ojo, Soccer también acaba con Polos. Igual, espérate, que aunque haya vuelto Maca, se han quedado a lo mejor quizás un poquito descolocados a través del humo. Soccer que sigue buscando el fuego. No encuentra nada porque estaba en el aire, ¿eh? Sí, porque estos jump shots son un poquito extraños, ya que se ha apretado el gatillo de la AK y va muy freestyle, ¿eh? Si no estás tocando suelo. Y bueno, Kana y Smiley. Y Smiley, como decían por el chat, que va 1-1-9. Es decir, lleva un frag, una asistencia y ya está. Y hasta aquí el gameplay para él. Vamos a ver, Kana. 5. Y solamente Kairi, el que ha cogido un poquito de daño, que está a 73, de momento ronda limpia y con los 5 integrantes de Dreamless con vida. Puede ser que a nivel psicológico les haya tilteado un poquito la situación. Vamos a ver si se recuperan. Claro. El AK, no la AK, vale, pues el AK. Bueno, es que depende ya del arma, la ametralladora, el rifle. No asumamos el género del arma. Fíjate un que momento. Lleva por cómo le gusta Plopsky estar cerca de los humos, precisamente para hacer eso, el meterse en plan ninja y no le sale del todo bien, se lleva uno, pero el rifle llega rápido parte de Smiley, que antes digo que Smiley se lleva un frag para que haga el segundo, y aquí está. Pues bueno, 5-8. Tiene aún economía para poder comprar desde el lado terrorista. Así que, ojo, ¿eh? Colar esta ronda sí que sería muy importante. Aunque mira, van a ahorrar, ¿eh? Los chicos de Limitless. Se quieren esperar esa ronda 15 para ir con todo. En caso de que perdieran esta. Y a ver si defendemos tan bien como antes. Buen molo. Ojo la flash, ¿eh? Que Kairi le ha dejado muy, muy sí, pero ellos también. Pero a ellos también. Ha sido un intercambio de flashes. Gracias a Plopsky, ¿eh? Plopsky ha hecho muy bien de support ahora mismo a su compañero Kairi, que estaba bastante agresivo con el AWP, que creo que va a intentar buscar esa primera baja para dejar en 4 contra 5 a los jugadores de Limbless siempre que pueda y hasta el infinito. Bueno, siguen ganando tiempo. Otro molo que llegaba aquí al final de banana, aunque se pueden meter el flash, que es bueno. Humo para apagar. Kairi junto con Plopsky. ¡Ay, ha fallado el segundo! ¡Qué pena! Pero Soccer llega y se lleva dos por delante. Plopsky, que muere también. Y estaba Maca. Y recupera la VP. ¡Ay, qué miedo! El miedo tiene nombre y se llama Maca. Es de Francia, arriba nuestro. Vamos a ver el 3 contra 2. La bomba que no está plantada. 55 segundos que quedan.
A ver si puede llegar ahora. Buen flase. Uy, digo, menos mal que no la daba nadie. Estaba ya temblando. 48 segundos. El 3 contra 2 sigue con la VP disparando al humo a ver si ocurre algo. Esperando con paciencia. Está muy tocado, sí, pero con la VP, si te pega el primero el gatillo, da igual lo tocado que esté. No han plantado aún. No han plantado, no han podido plantar. Uy, uy, uy. Vamos a ver. No quiere cometer Existence White ninguno de los típicos errores que han cometido antes. Fíjate que hasta desconfían de que se hayan dado la vuelta. Pero no, están metidos en el punto. O sea, los dos ahora mismo agotando el tiempo para que sea el rival el que cometa el error. De momento, sí, obligando a Existence White a que sea Maca el que dé el primer paso. A partir de aquí se van a mover. Ahí está. Aquí la bomba que llega a 40 segundos para que tenga el final de esta ronda y nos vayamos a la última antes del cambio de bando. Soccer que sigue paciente. Pero creo que lo saben. Están haciendo un hacer plan distinto. Tienen molos, saben tienen humos, tienen flashes. Las tienen que utilizar. Tienen que ganar esta ronda, si no sería un desastre. De momento el primer molo, que no aciertan. Ojo que llega otro humo que coloca ahora en este caso. Muy bien tirado por parte de Kai. Muere y bien, ahora nos llevamos a los dos. Nos llevamos también la ronda 6 a 8. Nos vamos a la ronda número 15. Bueno, mejor de lo que hemos empezado un poquito por el infortunio de Maca. Pero ya se maquilla un poquito esto. Ha tirado un poquito de el valiente, del pecholata, de voy yo, baiteo, digo los callouts y los matáis vosotros. Y ha funcionado. Sí. Pero fíjate el respeto que le tiene Existence White a estos chicos que estaban a 7 y a 18 de vida, más o menos, no recuerdo exactamente los números, pero muy tocados, no sumaban ni una bala entre los dos. Y vamos, o sea, se lo han planteado como si fuera esto la final de la Major, en una situación pues de 3 contra 2. Bueno, pues aquí que nos vemos, una ronda que van a por todas ahora los franceses a sumar la novena antes del cambio de bando. Es 4 vacas y la VP de YouTube. Y está pegando unos prefights y disparando de vuelo paña al humo a ver si suena la flauta. Son típicos esos prefights. Más si están cogiendo, digamos, agresivo la zona de banana, que es lo que estaban haciendo últimamente los chicos de Limitless. Aunque han cambiado la estrategia, ¿eh? Fíjate cómo son los jugadores franceses que han perdido 2 o 3 rondas seguidas. De forma legit, porque no estoy contando las de que Maca se ha perdido la conexión. Y han cambiado las últimas 5 rondas. Hemos ganado 2 por Maca, las otras 3 han sido completamente legit, como dices tú. Y han cambiado un poquito la estrategia. Habrá que ver si luego DCT cómo defienden, también tengo curiosidad. Y de momento, esperando con paciencia. Duro, seguro. Amenazando el punto de A, al menos por el momento, a falta de 40 segundos. Y el tiempo que corre. Es decir, aún hay que limpiar. C4 que lo recupera, en este caso Pollux, y de nuevo rotan, parece ser que para banana. Cerno es uno de los mapas donde se ve mucho esto de ejecutar a falta de 20 segundos, 16 segundos, ya que entrar en la bomba de B, si ejecutas bien, suele ser bastante rápido. Hasta puedes plantarle con un humo en la boca de los jugadores que están defendiendo, sin ni siquiera matarlos. Ojo, ahora bien Kairi, acabando con ganar primero, con el segundo se lleva Yuyu. Ya no hay VP por parte de los chicos. Que ha llegado por la espalda Soke, se lleva también la vida de Pollux. Maca, que ha muerto por Impulse. Por Impulse, perdón. Y queda solamente Smiley, que no va a hacer gran cosa. Se acaba la ronda. Pues nos vamos con un 7-8. Mucho más parejo de cómo empezaba, por lo que habíamos visto. Y ahora darlo todo en ataque, ¿eh? Fíjate que estamos hablando mucho de Maca. Y lleva el mismo resultado que Soccer. Soccer también está haciendo un partidazo, sí, ¿eh? Aunque no está tan presente o no ha tenido rondas tan importantes como pueden ser las de Maca. Que Maca, a ver, siento decirlo, pero ahora mismo está siendo el carrito de los franceses, porque también tiene jugadores que están un poquito despistados, ¿no? Smiley, que está como un poco fuera del partido en cuestión de bajas y impacto, ¿no? En las rondas. Sí, está volviendo un poquito apagado. Igual está haciendo de IGL y se está centrando solo en dirigir al equipo y es el puto amo haciendo eso, pero sí que es verdad que lo que dices a nivel de AIM, a nivel de impacto visible para nosotros, pues está un poquito apagado. De momento, a ver. Ronda de pistolas. ¿Qué le pasa a Yuyu? ¿Le ha dado un tabardillo? Le ha dado un Yuyu. ¡Ojo! ¿Qué le da el Yuyu? Creo que ha tomado un poquito más de café de lo que debería. Igual se ha tilteado, por lo de Maca. Poca broma con esto. Ojo, Impulse. El prefire que ha sido bueno, pero no encontraba en este caso a su rival, a Kana. Nada, le pegaba una balita, que creo que le habrá pegado en el hombro y de refilón. ¿A qué le pasa? Está nervioso Yuyu, Está raro, sí. Está muy raro.
Pues a ver ahora. De momento viene en buena posición defendiendo a quien corta. Ojo, el tiro que encontraba, pero nada. Ah, no, no lo ha hecho mucho. Ha sonado más de lo que realmente ha sido, ¿no? Claro, porque le habrá dado a través de la pared y aquí. ¡Uy, buen flash daño ahora! ¡Uy, madre mía! Smiley que se lleva ahí. Pues antes hablamos de Smiley, pero bueno, ahí está. 2-0 favorable. Cuidadito con el fuego cruzado que están haciendo en rodeo y larga. El de rodeo puede ser un jugador que no se den cuenta. Le copian táctica y ojito, Maga, que los ha visto desde el humo. Se lleva primero, se lleva Plonsky. También acaba con Kairi. Y tiene que recargar, pero si no se llevaría a todos. Y Soccer que acaba con uno. Soccer que puede buscar a todos. Tiene la ronda en su cabeza. ¡Se la hace! ¡Madre mía, la triple de Soccer! Cuidado que viene por el humo. Soccer no plantes aún. Soccer mata a todos. El plante que llega, tiene que atravesar el humo. Le ven por la fuente y le encuentran. Con lo bien que le había hecho nuestra bestia del norte. Finalmente Smiley que cierra la ronda. Ronda de pistolas de nuevo para los franceses. Y 7-9. Que nos vamos. Qué pena. Soccer, que se la había hecho. Intentaba sacar el plante al menos para tener esa ronda extra para comprar un poquito antes, si no sería una full eco por parte del equipo de Existence ahora y compra full en la siguiente. No, pero ni una cosa ni la otra. Sí que ha podido comprar gracias a esta triple que se ha llevado. Mira, como claro, lo plantea. Forzada. Claro, la diferencia... Y hay que sacar petróleo de aquí, de esta ronda importantísima. En Kai que se colaba, a ver si podíamos sacar algo por un apartamento. De momento Kairi a través del humo disparando por banana con la Eagle, por si suena la flauta. Vamos a ver qué tal los nervios de Yuyu. A ver si le baja un poquito el subidón del Red Bull. Han dicho por el chat que fue con una sensibilidad alta. Ojo, aquí Impulse fallaba mucho contra Akana. Se quedaba tocado, pero no lo suficiente. Defendiendo, disparando al humo. Uy, Soccer, que se ha quedado 29 de vida. Sí, es que le han pegado al costado, le han hecho bastante daño. Yuyu, que llegaba por la espalda en contra también de vida, en que se queda 4 de vida. Aquí Polo tiene que retroceder. Que viene ahora, acaba de hacer Polo, francés. Soccer, que se lleva por lo menos la vida de Yuyu, que estaba muy tocado. Soccer y Kairi contra 4 de los miembros del Limitless. Y que a ver si pueden sacar algo. Están encerrados, les pueden hacer la pizza, les pueden hacer el sándwich. Smiley se lleva a Soccer. Solamente queda con vida Kairi y acaba pronto. Maca, que cierra la ronda. 7-10 para los franceses. ¡Qué pena! Bueno, la forzada que tampoco cuela, ahora va a ser una full eco por parte de Existence White. Esto va a ser el 7-11, a no ser que pase algún estropicio que no tengamos en cuenta. Pero lo que suele dictar este tipo de rondas es que va a sumar para Limitless. A partir de ahí tenemos otro partido, a partir del 19. ¡Ojo! ¡Madre mía el daño que ha hecho esa piña! Por lo menos Kairi se lleva a Yuyu por delante, pero quedan Soccer y Kairi. Soccer también acaba con la vida de Pollux. Bien. A ver... Ni siquiera llegan a coger arma y está Soccer que le van quites, a pillar. Bueno, cada ahí arma están. Que quites está bien. Pues tres que nos hemos llevado por lo menos. Ahí está el 7-11, como decíamos. Soccer que de nuevo va a tener economía para comprar, como todos tienen realmente. Y esta ronda importante porque es la que nos acercaría a ese casi empate, a esta ronda 8, ronda 9. Y sobre todo ya que ya tienen 11, estamos ya en las decenas. No dejar que sumen más los franceses. Ay, lo dicho, ronda importante. De momento doble AWP, o sea, empiezan fuerte los franceses. Y Soccer que también tiene ganas de entrar con todo, mira. Sí, sí, se cuela. Esperaba una agresiva por zona de banana y entraba con la ímpetu vasca de ¡ole! ¡Me los quiero matar a todos! Pero no el que se ha llevado el tiro ha sido Impulse a manos de Maca. Maca ha cogido AWP en defensa desde la OCT. Que a ver, ahora Smiley paciente esperando en apartamentos. A ver si se puede cruzar en este caso con el bueno de Enkai, el que tenía más a tiro. Uf, qué todo posición existe. Más trola de Yuyu. En corta distancia con el AWP en esa zona es casi baja seguro. Pues a ver, ahora ojito, porque el White está muy estaqueado ahora mismo en la zona de banana. Si rota Pollux, que parece que se va a quedar aún por la zona. A falta de ver qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, ahí también Plomsky ahora se lleva la vida de Maca. ¡Oh! Se lleva también la vida de Kana. Menudo tiro de Plomsky, el tercero. La triple para Plomsky. Justamente dicen por el chat, hace un minuto, Plomsky no está pegando nada. Pues aquí está la triple. Para mis fans se lo dedico. Nuestro niño prodigio se lo lleva. Y el 7-11 que se puede convertir en la octava. De hecho, parece que van a guardar tanto la WP de Yuyu como la cara de Smiley. Y se van a dar con un canto. O eso, van a dar toda la vuelta por banano, ¿verdad? No, van a guardar, creo. Van a guardar, sí. Bueno, intentar quitar armas si pueden, eso siempre. Pero en una posición, vamos, lo más alejado posible de los chicos de Existence White, que ahora mismo acaban de sumar una ronda importante
Psicológicamente, lo decía yo en la ronda número 4, esta es la similar en el cambio de bando, la 19. Vamos a ver si podemos encadenar un poquito más de rondas. En el lado terror, de momento, superiores. Eso son buenas noticias, ¿eh? Porque sí. Contra más daño le hagas en el lado terror, más problemas económicos les acumulas a los franceses. Y eso pueden ser bastantes rondas de regalo, con las forzadas y las ecos. Bueno, de nuevo, por lo menos aquí, Maca, que recibe la AVP y compra otra Yuyu. Así que de nuevo, defendiendo con dos AVP, los chicos de Limitless no se andan con chiquitas. Y a ver la pelea por Banana Maca, que llega antes y puede pegar el susto. La piña le ha quitado uno de escudo. Solo, ni vida. Bueno, la piña ya sabes cómo es. Yo creo que de Maca, y madre dentro mía. Lleva golosinas. Sí. Que solo te quitan vida si te dan el ojo o algo, ¿no? Entonces, sí, es muy, sí, muy raro. Y eres alérgico a la glucosa, si no, no. Y luego los celíacos, ¿cuál es otro tema ya? Pues aquí lo veíamos. Se llevaba, en este caso, Maca la vida de Plovsky al poquito de empezar la ronda con la VP buscando en Banana el hueco. Y situación de ventaja numérica para los franceses. Que a ver cómo lo resuelven. De momento C4 muy retrasado. Kairi que está esperando, cogiendo algo de información también en A. Y hay 4 de Limitless en la zona de ahora mismo. Yuyu con el AWP en zona de balcón. Aún no lo hemos catado, pero puede hacer mucho daño a ese jugador en esa posición. Ojo ahora Soccer por corta, que le puede pillar las espaldas. Se la pilla Smiley, que se lleva la vida de nuestra bestia. Se la jugaba Soccer. Uy, 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 qué miedo me está dando cogiendo los píxeles con la AWP. Son unas bestias. Nada, nos vamos a B. Si abrimos bueno. B, que es Maca con el AWP, entonces tenemos opciones. Pero fíjate, mira, mira, mira con la rotación, no, Dios mío. Ojo, sigan ojo, todos. Porque sale bien, ¿eh? Les hemos hecho la suya, les hemos copiado la táctica como si tuviéramos aquí el Sharingan. Ojo, que la puede liar, perdón por el comentario de Otaku. Qué bien, Yuyu, ahora defendiendo, se lleva la vida de Impulse. Ha pillado la sobrerotación, se tiene que dar la vuelta. Otra VP, esta vez la ha fallado por lo menos, pero cara que resuelve. En Kai se lleva la vida de cara con el rifle, pero Yuyu, que está más rápido y no falla ni una. 8-12 para los franceses. Con el subidón de Red Bull que lleva el chaval, pues no me extraña. Sensibilidad altísima con el AWP y unos reflejos que dan miedo. De momento, 8-12. No hemos podido encadenar esas rondas que podrían provocar problemas económicos a los franceses. Y de momento no funcionan, ¿eh? Aunque rotan muy rápido, también rectifican muy rápido. Sí, lo han hecho muy bien. Están jugando de maravilla tanto Yuyu como Maca. Quizás mejor el primero. Quizás Yuyu en estas últimas rondas lo estamos viendo más activo o más determinante. Y de nuevo, pues una ronda que toca pelear. De nuevo, parece que estamos estaqueando mucho. No roseo, pero sí que regalando Banana. La información que se supone. Uy, el tiro que le ha pegado a Plovsky en el pie de Wolfman. Menos mal que le ha dado en la bota. Ahora, uno por uno, pero Kana que se lleva también la vida de Soccer. 2-1 favorable para los franceses, entran con todo. Impulse que se acaba con Yuyu. Importante esto, recupera arma, siguen tirando. Solamente queda Pollux y Maca. Maca que muere, es importante. Impulse contra Pollux, Pollux contra Impulse. Veremos quién se lleva la fiesta. El C4 que está tirado. Tiene que recuperarlo, en este caso Impulse, porque si le das el control de C4 a Pollux va a hacer lo que quiera con él, lo coge, pero tiene la buena posición. La posición elevada, el plante que no llega. Uy, ahí está el humo. Ahí está, la ha visto. Se lleva la ronda, el 8-13. Uf. El timing, que parecía que Pollux iba a matar a Impulse en cualquier momento, al final parecía que iba a plantar, pero no. Ha abierto ángulo lo suficiente para acabar con la vida de Impulse, que se le ha jugado a pensar que a lo mejor estaría en bomba de B o rotando. No ha sido así, estaba muy cerca. Lo que te he dicho, los franceses que rotan muy rápido, pero aciertan bastante, ¿eh? Sí. Comentad también por el chat que hay mucha gente que ha llegado a roto. Oye, Yuyu que se lleva a Impulse de regalo prácticamente. Y aquí Plovsky también, buenas manos de Maca, sacando lo que pueden. Soccer que, a ver, este uno contra uno se le sale bien. Ahí está, muy bien ahora, encontraba la cabeza de Smiley. Del rival más débil. Kairi también acaba con Maca, pero Pollux se venga rápidamente de su compañero y pilla también por banda en Kai. Solo está Soccer, que tiene una M4, pero no vale para nada. Se muere a manos de Kana. Y ronda 14 para el límite. Les comentaba, decía por el chat, Alex, bueno, esto pasa mucho, ¿no? De nuevo, están perdiendo y esto Europa, no sé qué. Que hay mucha gente que ha llegado ahora, porque hemos empezado 500 y estamos ya más de 1000. Este equipo ganó hace relativamente nada a Fnatic. Son muy buenos. Y cualquiera que haya visto este partido desde la ronda 1 sabe cómo están jugando. Están jugando de maravilla Limitless.
a nivel de rotaciones y a nivel de puntería, creo que Maca y Yuyu están un paso por delante del resto. Entonces... esto podría ser perfectamente el partido que disputáramos a ronda 5-6. O sea, si el bracket no nos hubiera hecho pues la mala jugarreta de ponernos a este coco, ¿no? A este hueso duro de roer en ronda número 2. A veces pasa y nos ha tocado. Es lo que hay, no hay más. Y también hay que decir que está el comentario, ¿no? Que si quieres ganar la clasificación tienes que ganar a todos, ¿vale? Entonces da igual cuando te toque. Pero sí que es verdad que es un rival que es muy, muy fuerte. Y es que lo estamos viendo cómo juegan. Esta mira ronda que estamos dando. Madre mía, Maca se lleva 2, se lleva 3 también. Menuda barbaridad. ¿Cómo está jugando Maca? Le ha sentado bien el disconnect. Se ha hecho un cafecito con toda la calma del mundo en esas 3 rondas que no ha estado. Y aquí que puede llegar de nuevo. Queda en que ahí queda Impulse con todo el equipo francés por delante. Para mí, Bondal, Maca, MVP de momento, ¿eh? De momento, a no ser que alguno de los nuestros comience a despertar, como puede ser Soccer, que le acompaña bastante en kills, pero no está teniendo ese toque de ser determinante como lo está siendo Maca. Tengo que ser sincero y de momento para mí, Maca MVP. Alex, para quitarle el MVP a Maca, te tienen que salir alas y empezar a tirar rayos por los ojos ahora mismo, tal como está la partida. ¿Vale? Es un nivel que está complicado, pero bueno, Impulse que por lo menos maquilla un poquito esto y se lleva Jin, Yuyu. ¿No? Del Tekken. Claro, exacto, el Evil Jin, el que tira, bueno, el que tira, exacto. Pero eso, 3 contra 2, ojito, porque puede haber sorpresa, aunque bueno, 22 segundos, el C4 que lo lleva encima Impulse. Pero claro, es que están dos defendiendo en A, están bien colocados y uno de ellos es Maca, así que suerte. A ver qué ocurre. Impulse que lo busca, y bien ahora, el uno contra uno se lo ha llevado. El plan que tiene que llegar ya, Si hace Maca, se la hace. A ver, se la hace. Ahí se la hace, ya verás. Se ha encontrado a Smiley. Uno para uno, Impulse contra Pollux. El flash que lo evita de maravilla. ¡Dame! Y le encuentra la cabeza. ¡Te lo dije! Siempre confié. Impulse que cierra la ronda 9-14 del sueño, sigue vivo. Y aquí, borra el canigafe, que ya lo tenías preparado. ¡Uf! Salvamos una ronda importantísima, Bondal, 9-14 de momento. Vamos a ver, porque provocamos el daño económico. Fíjate que Pollux, Smile y Maca tienen que tirar de... ¡Bum! Mira, este tiro... Mira, Yuyu se va a comprar una VP. Pues se le ha quedado en el piso, la recupera Smiley. Que Smiley es el que menos da de todo el equipo. Esperemos que siga así. De momento el 9-14 pinta bien esta ronda número 24. Es el sueño que sigue vivo. A ver si podemos sacar algo más con calma, defendiendo 2-2 repartidos los franceses y amenazando en banana a coger información Plovsky. Uf, ronda importante, ¿no? Lo siguiente, chicos. De momento, Kana y Smile solamente con armas. Pollux y Maca. Maca importante, ¿eh? Que solamente esté con la CZ, pero ojo, que seguramente él solo con la CZ se puede hacer 1 contra 3. Ya le hemos visto hacer cosas así en la partida de hoy. Mucho ojo con esto. 53 segundos resta para que acabe la ronda. Sí, parece que se meten con todo. Son los 5, van a rusearlo. Hasta la cocina contra todos. Cuidado, no nos pueden parar. Bien Plovsky se lleva a Smiley. Buena posición de Kai, también acaba con Kana. Tenemos el plan, tenemos todo. Soccer se lleva Maca por delante. Ojo que se viene el tilteo francés. Le tilt. Solamente queda Pollux. Y no va a poder hacer mucho. Esperemos contra 5. Le tiltet, ojo, el 10-14. Sigue vivo el sueño español, en este caso de Existence White. Ronda que tienen que economizar lo máximo posible los chicos de Limitless. Claro. Es justo lo que estábamos comentando hace unas rondas, ¿no, Bondalf? Que es lo importante, encadenar rondas de terror para provocar esto, que nos regalen rondas. O sea, no solamente ganamos la que fuerzan, sino que luego tienen que hacer una eco. Y eso ya sabemos que, a no ser que haya un gafe espectacular, es una ronda casi gratuita para que sumen en el contador de Existence White. De momento esto puede ser el 11-14. Bueno, pues deseamos que así sea. Con calma ahora de nuevo. Los chicos del lado CT estaqueados en A, cediendo el plant en B. Simplemente eso, ¿no? Pistolas y a fuego cruzado. El primero que pase, si no es uno, se lo lleva a otro con el refrag y recupera el arma. Ahora veremos, claro, que existen. Tampoco lo sabe. Y están con toda la calma del mundo. 10-14. El 11-14 a la vuelta de la esquina, a no ser que este stack funcione. Y Yuyu, mira el Yuyu, no se para quieto el cabrón. Da igual, este stack ahí de 3 hombres colocados uno encima del otro, porque hay un palé, que si no estarían los 3 uno encima del otro, ¿sabes? Ya. Están haciendo la de Virtus Pro en Cobblestone, pero adaptación a este infierno. Y fíjate que al final
No les va a funcionar porque existe Swite. Está entrando, si os fijáis en el minimapa, limpiando la zona de B. Lo han escuchado, lo saben. Tienen ganas de ir los jugadores franceses para decir, bueno, venga, vamos a dejar de hacer aquí el paripé con los boostings y vamos a intentar quitar armas. Claro, eso no tiene nada que perder, ¿no? No han comprado absolutamente nada. Así que, bueno, que vayan pasando en fila, por favor, para el pinchito de Kairi. ¿Puede una bala de VP? Se están recolocando para hacer lo mismo por si acaso van a buscarles. Fíjate. ¡Míralos! Que estos se han adelantado a la fiesta de carnaval, que es mañana, o es esta noche. Están ya practicando para estas actuaciones en grupo, en plan salón del manga, ¿sabes? No sé. Pero bueno, la ronda. Pues mira 11. Que les va a funcionar, mira lo que te digo, ¿eh? Algunos van a morir. Ah, pues no, porque. O no, a ver, que a ver. Lo mismo. Los de White hacen lo mismo. La madre que los parió. Carnaval es hoy, vale, gracias. Yo es que no sé ni dónde vivo. Como trajo tu fin de semana, yo sé que era por estas fechas. Yo me callé porque no sabía. Pero es esta noche, mañana. Tú, es que tú y yo ya no estamos para carnaval. Estamos para que nos inviten de retiro al carnaval de Brasil, pero para verlo con la caipirinha tumbados en la hamaca. Vale, claro. En plan de lejos. Y que nos abaniquen. Claro, claro. Pero bueno, ronda número 26. Compra modesta por parte de Limitless de nuevo. Y ahí que viene Inbus acaba con la vida de Polo. Soccer se lleva uno, Soccer se lleva dos, Soccer. Que muere finalmente a manos de Maca. Ojo, el 2 contra 2. Queda en Kai, queda Kairi contra Yuyuy, contra Maca, contra los bichos. Contra los jefes final del Dark Souls 3. Sí, que a ver si pueden sacarlo. Y bueno, Yuyuy que se lleva en Kai. De nada, dos tiros en la cabeza rápidamente y fácil para toda la familia. Ojo, está que Kairi es experto en los clutches. Pero pues ya, lo tiene muy difícil contra los que tiene, ¿eh? Sí, pero si Kairi planta en B y reza algo. Tiene que hacer precisamente lo que nos han hecho antes Limbless. Buscar el 1-1. Plantando y buscar el 1-1. O sea, plantar, hacerse una posición un poquito más adelantada para romper alguna de las rotaciones. Pero seguramente los jugadores de Limbless, te apuesto lo que quieras, que van los dos juntos por la misma posición. Para evitar justamente eso. Lo de que no le hagan un 1-1. Vamos a ver dónde se coloca Kairi. Porque lo bueno de eso, lo único bueno de eso que vayan juntos es que Kairi se puede hacer de un manguerazo. Pinchito, exacto, de un manguerazo. Pues aquí que llega, coloca el humo también para ganar un poquito de espacio, para hacer que tenga que arriesgar los chicos de Limitless. La bomba 32 segundos para que explote. Y no se ha alejado mucho Kairi. No se ha alejado mucho Kairi. No, está jugando con el sonido y evitando que le vengan por la zona de CT. Los está escuchando. De momento el humo. ¡Bien! ¡Uno y dos! ¡Grande, Kairi! ¡Otra! ¡Qué buena esta! Pues ojo, 12-14, ¿eh? Se han precipitado al tirar el humo. Lo han tirado mal, pensando que estaba plantada detrás de fuente. Y no estaba plantada detrás de fuente. Estaba un poquito desplazada hacia la derecha. Y justamente ha dejado el hueco necesario para que Kairi vea a los dos jugadores intentando buscar la C4. ¡Qué bien! ¡Qué suerte hemos tenido! Y de momento esta ronda, ojo, que nos pone con muchas opciones de intentar remontar este partido que de momento Limbless nos estaba ganando en primera instancia. Pero en esta segunda parte, ojo, ¿eh? Que nos ponemos fuertes. Y aquí lo estamos viendo, compra completa por parte de Limitless en este caso. Tenemos 4 M4 y una AVP. Y a ver, Yuyu, que en sus manos va a estar también. Hay que frenarle pronto, hay que quitársela. De momento hemos visto que el duelo Impulse contra Yuyu no nos ha salido mal en más de una ocasión. Así que ojito ahora, todo el White destaqueado. Entra por el balcón, ojo cara que se lleva el primero. Se queda algo tocado, llega la piña, llega los monos, llega todo, se acaba con su vida. Impulso contra Yuyu, como estaba comentando, pero queda Smiley que se lleva Prosky por delante. 3 contra 3 con un Smiley bastante tocado. A ver, Soccer, que va a rotar de nuevo todo el White. Esta batalla. 3 para 1 en B. Esta batalla no ha salido mal, pero no se ha ganado la guerra. De momento defendiendo. A ver si cazaba alguna rotación. Esto, 3 para 1 en A. Les está devolviendo la misma jugada ahora mismo Existence White a los chicos de Limbless, los franceses que van a probar de su propia medicina. 3 para 1. Vamos a ver si viene la rotación, porque si rompen a Maca, que es el que está rotando. ¡Ay, Maca! ¡Uy! ¡Qué buen tiro! Y de pincho se llevaba a Soccer, que lo ha dejado muy tocado. Maca con 1, Maca con 2. Y Kairi que lo cierra rápidamente. Queda Kairi con la VP. Veremos ahora la rotación. Si va para B, 35 segundos. O va a quedar paciente. Se la acaba de hacer Maca. Sí. Otra vez Maca, el dios francés de este equipo. Y ahí está. Smiley se lleva a Kairi. Pues 12-15, match point para los franceses. Fíjate que se le ha jugado hasta Noscope el último, como para decir, venga, para el videofrack, para que me hagan aquí un... Porque ya me llevaba a dos, ya es Worth, ya sabe que él tenía media ronda simplemente llevándose a dos por delante.
Y oye, mira, si sale, pues sale. Pero Maca está jugando de maravilla. Pues a ver, posible última ronda. Ay, le hubiéramos dado la vuelta porque tenían problemas económicos. ¡Ojo, Plosky! Hablando de Maca, pues le ha metido el AK en la boca. Vamos a ver ahora si pueden sacar algo más, si se pueden mover. El C4 lo tenemos retrasado, peleando de momento por banana, utilidades por todas partes. Paciente también, defendiendo Limitless. Mira, nos están diciendo por el chat que es bueno apuntar que el Noscope le ha dado a Kairin el pie, por eso le ha dejado 19. Le ha dado Legshot, o sea, un poco más y se hace ahí la ronda, ¿eh? Dios mío, Maca. Menudo bicho. ¡Jua! Y que lo digas. Acaba de salvar la remontada, digamos, de Existence White. Podría haber sido muy posible si ganaban esa ronda. Sí. A ver, ahora, porque de momento parece que la ejecución va serena, o por lo menos el fake. 47 segundos, posiciones defensivas de Limitless, 3 metidos en el punto. Pero no, los 4, perdón. Los 4 están metidos en A. Y aquí que llega muy bien Enkai, acaba con la vida de Kana, pero está Smiley, que se va a cruzar ahora de frente con Enkai y se lo lleva el refrag rápido. 4 contra 3, metiendo los molos y rotando a B. Muy bien, ahora Existence White. Bien, y B totalmente libre, han provocado la sobrerotación. Lo dicho, de momento, Existence White le devolvía la moneda, pero no estaba funcionando. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, por favor, las sobrerotaciones, aprovecharlas, plantar, que sean ellos los que cometan los errores. De momento, esta sí que tiene pinta de que va a funcionar mucho mejor que las anteriores. Bueno, pues aquí está este plante. No sé si Limitless va a buscar algo o se van a limitar a guardar por si acaso, porque saben que eso tiene que meter una ronda más. Tienen estas tres de margen y van a hacer la misma. Se van al spawn CT y a esperar. O sea, al spawn terror, perdón, y a esperar. Mira, como dice Spain, o TJ Spain, dice que el Limitless se ha clasificado en finales de la WSG y ya jugando en LAN. O sea, que no os llaméis a Maca porque es una bestia. Que es que, pero es que, a ver... El tío es bueno, punto. Claro, no, pero si... siempre pasa en estos chats que hay mucho nivel de gente que a lo mejor de Counter-Strike sabe jugar un poquillo, pero cuando ve jugadas como esas tan espectaculares que ellos no han hecho en su vida, pues se piensa que son chetos. Pero gente que estamos en un nivel donde cuando el equipo es reconocido, esta gente juega en LAN. Claro. Que te hace lo mismo y lo puedes ver tú, lo puedes tocar, lo puedes sentir. Te puedes poner detrás de él, a tirarle el aliento en la nuca mientras lo hace. Que eso, yo me imagino a esos jugadores cogiendo el ratón y diciendo: las trampas están aquí dentro, no me jodas, no me jodas, llevas esto. Este ratón pesa más de lo normal. Esto, pero aquí llevas el guaja. Y Maca tiene 20 añitos, no dice por el chat, hostia. Fíchalo, Iñaki, fíchalo. ¡Fichalo! Vamos a ver el 13-15, planteamiento estándar. Kana y Maca, que van completamente versión light, versión eco. Es lo que he dicho, están forzando mucho, están jugando mucho con los límites de la economía estos jugadores. Por eso digo que es muy importante encadenar rondas. Ya no tenemos ninguna oportunidad más. O sea, ya tenemos que encadenarlas todas las que quedan. Pero mira, otra vez están cediendo el plant en B, ¿eh? Uf, el está, qué miedo. Ojo que llega, ¡oy, el Soccer, que se lleva dos! Y que viene ahora la triple para Soccer. Bueno, finalmente a mano de Yuyu, pero 3 contra 2. Y ahí que está buena posición de Yuyu, no, de nuevo, que se lleva la segunda. Bomba se queda. No, se la está llevando. La lleva Kairi. Uf, pero ha dudado un poco. No sé qué ha hecho Kairi, que ha tardado más de lo normal, pero fíjate que ahora están rotando muy rápido. Se van a hacer un 2 para 1. Si ganan esta ronda, vamos a ver qué es lo que pasa, pero es totalmente necesario, vamos, para Existence White. Plosky detrás de ti, Plosky detrás de planta. Ti. Disparando al humo, el plante que llega por parte de Kairi, bien defensa, defendiendo Plosky, le ve a través del humo y le cuela una bala por lo menos, pero no es suficiente. Yuyu, que estaba ya por la zona volteando, dando la vuelta, ha buscado también a Kairi, el prefire que no importaba, no encontraba a nadie. Y a ver ahora el sandwich, uy, la ha visto. Lo tienen ganan ya tiempo, localizado. Ganan tiempo, no se la juegan. No se la pueden jugar, puede ser la última. Si Limitless defusa, bien, la llevan Plosky. Bien Plosky acabando con Yuyu, que pone que es de Bélgica, pero Kairi. Mentira, es francés. La a ver, Kairi, ahora encuentra. La tiene. Bien, Kairi, tenemos 13-15 en el marcador. Y aquí está. O sea, 14-15, perdón. Ojo que si viene el overtime. Última ronda. Última ronda. O para los franceses, o última ronda antes del overtime. ¿Cómo nos hacen sufrir? No
podía ser de otra manera. El partidazo en segunda ronda contra los chicos de Limbless. Y jugándonos en el overtime, vamos a ver si lo podemos forzar. Última rondita que, fíjate, problemas económicos. Pero esta gente con una CZ te puede destrozar. No nos confiemos. No nos confiemos. Vamos a ver, porque estamos contra uno de los rivales duros. Quizás, no voy a decir el más duro de todo lo que tenemos aquí en el bracket de hoy. Pero sí, desde luego, fácil no es. Fácil no está siendo. Nos hemos llevado a Pollux de por medio. 14-15, o nos vamos al overtime, o se la llevan los franceses. La kill la conseguía Plovsky. Esos ánimos peleando por el chat, venga. Mira que se note, por favor. O sea, 1200 personas y no estoy viendo Go Existence. Cuidado, Maca. Este hombre lo carga el diablo. Yo creo que el diablo se carga a Maca. Para ser más, ¿sabes? Sí. Para ser más diablo aún. Para absorberle el poder, ¿no? Dios mío, Maca. Ojo, que está bastante agresivo. No lo vamos vemos. Vamos a ver. En banana que pegados, está fíjate, él solo. Maca se lleva a Plovsky. Esto no pinta bien. Y Sokol que también se queda muy, muy tocado. Pero la bomba la tenemos amenazando en A. Y está aquí el busteo. Banana. El busteo de Smiley y Kana. A ver si la lían. Ay. Kana que se lleva a Kai. Ay, entra ahí. La lía. Se lleva a Smiley. Kairi que se lleva la vida de este último de Smiley. Sokol y Kairi contra tres. Con un Maca muy tocado. Pero la TV me hace cosas raras y eso no es bueno. A ver, Sokol. Sokol que lo ve. Sokol que falla el tiro y Yuyu que se lo quita de en medio. Lleva a Kairi contra todo. Se lleva primero. Venga, Kairi. Vamos, Kairi, que tú puedes hacerlo fenomenal. Báilame, carnaval. No, la bomba no dispara. 14-16. No se nos acaba. Se acaba el periplo mágico que teníamos aquí de Existence White en este clasificatorio de la ESC, o CFS, perdón. Y los franceses se la llevan con un Maca. Fíjate. Que os lo juro que es Cristo. Fíjate que nos hemos acojonado con Maca. Maca ha hecho la baja de Plovsky, pero si hubiéramos intentado hacer el refrag, era uno. O sea, B libre. Pero ha sido ver el nombre en la feed de Maca y se han tirado para atrás todos los jugadores de Existence. Menudo respeto que le tienen y no es para menos Maca MVP, ¿no? Bondalf. Totalmente, creo que de forma indiscutible por parte de cualquiera que haya visto este partido. Y ha sido una pena, porque es verdad, estaba solamente Maca defendiendo en banana al final. En B pues, han visto que se ha llevado Plovsky y el resto han retrocedido en lugar de meterse porque estaba solo, pero claro. Es que hemos ido a la trampa. La trampa que estaban preparando, sí, con ese busteo en la zona de Boiler. Nos hemos puesto nerviosos, hemos intentado entrar sin utilidades y la verdad es que nos han pillado. Nos han pillado con el carrito de los helados. No hemos podido tener esa suerte. Pero bueno, ha sido partida chula, partida bonita, realmente. Quiero decir, creo que ha estado a muy, muy buen nivel. El equipo, los franceses juegan muy bien, ¿vale? Cualquiera que no lo vea es porque le faltan ojos, es así de simple. Y con un Maca y con un Yuyu que han estado impecables el día de hoy. Por nuestra parte, creo que Impulse ha estado muy acertado con la VP en las rondas que la ha podido coger, sobre todo del lado antiterrorista. Y Sokol la ha liado partísimo en más de una ocasión y más de dos, ¿eh? Sí, a ver, ha demostrado Existence White, aunque hemos tenido que saborear la derrota, que tiene nivel suficiente con un poco de entrenamiento, ya que recordemos que este roster hay dos integrantes nuevos, Impulse y Enkai. Enkai aún no está, digamos, está en pruebas, para decirlo abiertamente, que el roster no está ni completo. Aunque no son excusas, ¿eh? O sea, tendríamos que haber al menos forzado el overtime. Han habido rondas que hemos perdido por errores, o sea, que hay aún hay margen de mejorar. Eso es lo que quiero decir, el mensaje que quiero transmitir, de que estamos a nivel de poder ganar equipos como la talla de los que acabamos de ver. Aunque bueno, Maca, sí que es verdad que se ha caído dos rondas, ¿no? Ha sido dos rondas que han jugado 4 contra 5 y la que se ha caído. O sea, dos y media, o se podría decir, o tres. Tendríamos que haber visto también el partido sin ese tipo de problemas, ya que creo que también se han tilteado un poquito, ¿no? A partir de ahí. Nos ha favorecido, por decirlo de alguna manera. Les ha roto mucho el tempo que llevaba el momentum que tenían, que iban muchas rondas de ventaja, y eso pues les ha echado el freno de mano, pero fuera de eso, que eso afecta, obviamente. Pero aún así, creo que el equipo se ha recuperado bien, han jugado muy bien. Sí. Y bueno, las últimas rondas, pues mira, la última está una pena. Pero mira, ¿qué le vamos Toque, a hacer? Cuando se responsabiliza y tira del carro y tira para adelante sin freno y se hace una triple, se hace una doble, es impresionante. Plovsky, la inteligencia que tiene a la hora de defender banana él solito y cómo aprovecha las cortas distancias y los humos y sobre todo la inteligencia para hacerle la vida imposible a jugadores de la talla de Maca, que le ha hecho un 1 versus 1 bastantes veces en banana y le ha ganado la partida. Pero fíjate que en la ronda
justamente en la ronda donde lo tenía que hacer, donde tenía la responsabilidad de forzar el overtime, ahí Maca se la ha sacado. Eso ha sido la mala suerte. Pues sí, realmente han jugado mejor y estas son cosas que pasan, chicos. Volveremos pronto, en cuando podamos, con más Counter-Strike, con más partidas del White. Tenía ganas de castear al White en este caso y creo que ha sido un partidazo, ¿eh? Indiferentemente del resultado, ha sido un muy buen partido y lo hemos sufrido todos. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, señores, hasta aquí este Open Qualifier de la FES Season 5. Segunda oportunidad, creo que hay más, por lo tanto vamos a luchar para intentar clasificarnos en los siguientes qualifiers. Lo digo y lo vuelvo a repetir, hay que luchar paso a pasito para ir mejorando partido a partido. Toca despedirse, Bondalf. Nosotros nos vamos a preparar para disfrazarnos y ir por ahí de carnaval. Sí. Capa, mis cojones. Al viento. Bueno, lo dicho. Hasta luego y hasta el próximo partido aquí en Existence Televisión. Siempre con el mejor Counter-Strike de nuestro Existence. Hasta otra.